¿Qué tal, Antoni? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Cómo estás? Sí, igualmente. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué pasa? Siéntate. Bueno, entonces, ¿qué tal? Pues bien, aquí he echado un ratito de sala. Muy bien. Oye, Andoni, cuéntame ese tuit que colgaste ayer de los sueños, ¿de qué iba eso? Cuéntame. Bueno, pues la verdad es que estaba en casa tranquilo y se me ocurrió un poco esa frase, la vi por algún sitio, no lo recuerdo ahora, y bueno, tenía una foto allí trabajando en el entrenamiento y bueno, y puse la frase al final ¿Cómo era? del ¿Cómo era? sueño. ¿Los sueños empiezan? Los sueños empiezan con responsabilidad. Eso, ¿qué te viene a ti a la cabeza cuando...? Hombre, pienso que al final quien quiere conseguir algo tiene que ser responsable y trabajar día a día para conseguirlo. Y al final encontré esa frase y me pareció buena frase, va a subir. También viene un poco al caso de alguien como tú, que no es muy habitual en las alineaciones, ¿no? El perseguir ese sueño, ese trabajo diario, ¿no? Por jugar más, imagino. Sí, al final esta temporada no estoy teniendo muchos minutos, pero como tú has dicho, pero bueno, intento trabajar siempre, siempre todos los días, entrenando y eso, intento siempre dar el máximo para cuando esté la oportunidad aprovecharla lo máximo posible. Oye, ¿qué pasa con Juan? Que no te da bola. Hablo yo con él, ¿eh? Que hace poco estuvimos juntos y le digo, oye, Andoni, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tiene? ¿22, 23? 22, 22 años. 22 años con tres centrales y no juega mucho. Sí, a ver, al final es el que toma las decisiones, pero como te digo, yo siempre que estoy, vamos, últimamente yo mucho sin estar sin ningún tipo de lesión ni nada y me encuentro perfectamente físicamente, pero como te digo, es el que toma al final la decisión final Porque y yo además, intento dar imagino, siempre lo máximo cuando Andoni te entro. pidió a él o Miguel porque tú llegas este año a Linares, ¿no? O Sí, sea este que... año firmé allí, a principio, vamos, este año el primer año que estoy allí y bueno, por ahora pues ya, esperando. A ver si llega otra oportunidad pronto. Tú pensabas que iba a jugar, imagino más, ¿no? Hombre, sí, al final uno tiene su cosa. Sabe que hay una gran. Yo sabía que venía un gran equipo, que hay una gran plantilla y que hay mucha competitividad, pero al final siempre el futbolista. Yo tengo 22 años y siempre quiero jugar, ¿sabes? Un futbolista con 22 años, joven, tiene que mirar por sus minutos de juego también. Y yo entendía que, o entiendo que quizás en algunos momentos podía haber participado más. Pero como te he dicho, al final son decisiones del míster que es lo que cree oportuno es lo que hace y ya está. Además, en un equipo que juega con tres centrales y en un equipo con una plantilla tan corta como la vuestra, porque además hace poco precisamente hablaba con Juan, eso que la plantilla del Linares, vuestra plantilla es súper corta, ¿no? O sea que tenía que haber, imagino que haber usado más todas sus Sí, a lo mejor un herramientas. poco más rotaciones, pero bueno, al final sí, como tú dices, tenemos creo que 20, 21 jugadores. Y el sistema que se ha utilizado casi toda la temporada ha sido tres centrales. Joder, es que es mala suerte también, tío, Somos ¿no? cuatro centrales Joder. y bueno, me ha tocado a mí un poco siempre estar ahí un poco en el banquillo. Pero bueno, cuando he entrado siempre lo he intentado hacer lo mejor posible y yo creo que los partidos que he jugado además creo que he estado bastante bien. Por eso Anda. muchas veces a lo mejor pues, no llegas a entender a lo mejor Para ti tiene que ser por una qué has jugado pena. tan poco, por qué no te da esa continuidad que yo creo que he merecido, pero bueno, son decisiones suyas. ¿Tú hablas con él, con Juan, o has llegado a hablar con él y has dicho, Juan, quiero tomar un café contigo? Oye, ¿qué estoy haciendo mal? Porque imagino que tú llegarás a pensar que estás haciendo algo mal, ¿no? Un futbolista cuando no juega dice, algo no cuadra, algo estoy fallando. Sí, puedes pensar que algo está haciendo mal, por así decirlo, pero en mi caso no creo que sea así. Yo creo que entreno todos los días bien y los partidos siempre que he salido creo que lo he hecho bastante bien. Pero bueno, es que al final ¿Ya habla con él? he hablado, no tengo mala relación con él, tengo buena relación y yo soy un tío que al final soy muy directo y digo las cosas siempre muy claras y muchas veces sí he hablado con él o le he comentado mixtas como o si qué tengo que hacer para entrar. Pero vamos, ¿Y al qué te final dice? el equipo también va bien, está consiguiendo el objetivo, tampoco ¿Y puedes qué te tirarle contesta? mucho. ¿Qué te dice? No, que él siempre intenta que todos tengan su oportunidad, que al final siempre intenta eso, que él siempre quiere que todos jueguen, pero al final tiene que alinear 11 y un poco ese es el motivo que me da.
¿Tú estás viviendo aquí en Jaén o en...? Sí, vivo en Jaén. ¿Vives en Jaén? ¿Va y viene, imagino, los entrenamientos? Sí, vamos cinco, el Pablo, Fran Lara, Pedro León, el fisio y yo, vamos todos los días, todas las mañanas. Sí. ¿Y cómo es tu día a día, en un día cualquiera de entrenamiento, en tu vida, cómo es? Bueno, al final, bueno, el día a día, ¿qué te refieres? Te levantas, desayunas, te vas a entrenar, ¿cómo es tu día a día? Te levantas, nos levantamos, verdad que tenemos que madrugar un poco más que los de Linares, pero te levantas, desayunas, haces un buen desayuno y ya coges el coche, vas a Linares y entrenas con el equipo, entrenas con el grupo y siempre intento, yo no soy de los que me reservo ni... Siempre intento dar el máximo, entreno duro, ya sea titulado o suplente, eso no me importa. Y luego al final pues vienes a Jaén y haces un poco ya tu vida por la tarde. ¿Trabajas aparte, sí, o estás estudiando estoy algo? Estoy estudiando educación primaria aquí en... Uh-huh. Empecé en Granada a estudiar y ahora estoy estudiando aquí en Jaén. Por la tarde estoy, ¿no?, matriculado, sí. Uh-huh. Yo te podría dejarlo a puntas, pero hace tanto año que lo estudié que evidentemente que no te van a servir. Pero te digo algo, Andoni, ya no solo en el fútbol, en cualquier profesión, ir a entrenar sabiendo que el domingo no vas a jugar, tiene que ser complicado. Es decir, voy a partirme la cara en cada jugada, no lo digo por desmérito para ti, sino si es que no voy a jugar, ¿no? Lo más normal es que no juegue. ¿Para qué sirve que me parta la cara en cada cruce? Pero al final se hace duro, ¿no? Ir a entrenar día tras día en Linares, además que entrenamos la mayoría de días, exceptuando martes. Entrenamos todos los días y se hace duro ir a entrenar a lo mejor sabiendo que tienes poca probabilidad de jugar, pero yo al final siempre me he considerado muy fuerte mentalmente y son cosas que no me afectan. Yo entreno siempre lo mismo, independientemente si juegue o no juegue, siempre doy lo máximo, no porque sepa que no voy a jugar, voy a entrenar menos. Yo siempre intento entrenar lo mismo y ya está, y estar preparado siempre lo mejor posible. Al final, eso, si tú entrenas o dices voy a bajar un poco el ritmo, eso es lo único que te perjudica a ti, porque en el momento que entres o eso, se te van a notar esas carencias, ese ritmo de competición. En ese sentido yo trabajo y doy el máximo entrenando y también fuera. Al final, cuando no estás o no tienes tanta continuidad, buscas también trabajo fuera, o lunes, miércoles trabajo de fuerza, o trabajo en casa también, y estar siempre en las mejores condiciones posibles. ¿Te había visto antes en esta situación en algún equipo? Hombre, siempre he estado, bueno, el año pasado tuve un año difícil también en Mancha Real, que tuve la rotura del cruzado y tuve un año complicado, pero bueno, la mayoría de equipos que he estado desde pequeño siempre he sido importante. ¿Te preparan desde pequeño para una posible situación en la que no seas titular? Al final el jugador siempre quiere jugar, y yo soy de los que no entiende que el jugador a lo mejor no se cabree, porque hay gente que a lo mejor no juega y no se cabrea. Yo en ese sentido, y yo lo he hablado muchas veces, si yo fuese entrador, quisiese que el que no juegue esté enfadado, por así decirlo, porque al final el futbolista quiere jugar y el que no quiere jugar es que no le gusta el fútbol. Uh-huh. Pero como te digo, siempre que he estado en los equipos que he estado, siempre me he sentido importante y he sido de los jugadores que ha participado bastante, ¿no? Bueno, déjamelo tú esto, que hable yo con Juan. Sí. Y a ver si soluciono el tema y al final hasta va a jugar la fase de ascenso y se olvida toda la temporada. Bueno, cuéntame, Andoni, ¿eso de Andoni por qué viene? A ver. Bueno, mi madre nació allí en el País Vasco, en Vergara, en un pueblo de allí, y un poco por eso, le gustaba ese nombre y ya está, pero yo nací aquí en Jaén y he vivido toda mi vida aquí en Jaén. ¿Pero tu padre sea de aquí? Sí, mi padre de Jaén. De Jaén. Sí. ¿Y empieza a jugar en Jaén al fútbol? Empieza a jugar en el Real Jaén desde pequeño, en Benjamín, desde los 6 años empiezo a jugar aquí, hasta juveniles, que bueno, me firma el Granada para jugar en División de Honor en juveniles. Pero toda la vida ha sido en el Jaén. Ha sido aquí en el ¿Y Jaén. ¿Cómo has vivido esa etapa en el Real Jaén? Porque además ha sido capitán en todas las categorías, titular y vamos, los centrales típicos de los equipos que son fijos en los equipos. ¿Cómo has vivido toda esa época? Sí, es verdad, desde pequeño siempre he sido el capitán del equipo y siempre, como tú has dicho, siempre he jugado todo desde que he estado aquí. Uh-huh. Pero bueno, al final luego en juveniles me llamaron de Granada y la verdad que la etapa que estuve aquí en Jaén pues fue bonita, desde pequeño, imagínate, tantos años aquí,
y ya recibí la llamada del Granada y jugué allí. Bueno, estuve hasta mitad de temporada y me llamaron del Eibar y estuve jugando allí en el País Vasco también. Otra temporada estuve allí. ¿Tu madre tan contenta, imagino, no? Sí, mi madre sí, hombre, le costaba porque al final ellos están viviendo aquí y subía de vez en cuando, pero bueno, sí, siempre es bonito que juega allí en casa, por así decirlo, en su casa. Oye, Andoni, y imagino que con 13, 14, 15 años, tú jugando en el Real Jaén, el equipo de tu tierra, tu equipo, verías impensable el ir un día a jugar a Linares. ¿En qué momento un futbolista se convierte en profesional para, entre comillas, olvidar o apartar un poco su corazón y decir, bueno, firmo en un equipo, aunque sea uno de los rivales del club de mi vida, pero me voy allá a jugar? ¿Dónde viene el cambio de mentalidad para un jugador? Bueno, al final, a partir de la edad de juveniles, ya empieza a ver el fútbol también de otra manera. Ya no es tan... es diferente, porque ya al final te debes al equipo donde estás y tampoco puedes... Sí, es verdad que he estado en el Jaén toda la vida, pero al final yo ahora mismo estoy en el Linares y yo voy a muerte con el Linares. Y si estuviera en el Antequera iría a muerte. Eso al final yo siempre voy a estar con el equipo. Sí, pero aquí imagino que en cadetes te dicen de ir a jugar al Linares y dice que yo me vaya a jugar al Linares. Es verdad que se te hace un poco raro, se te hace un poco raro. Además, estando todas las categorías inferiores en el Jaén se hace un poco raro, pero no fue tampoco seguido. He pasado por diferentes equipos y bueno, no... tuve la oportunidad de firmar este año en Linares y la verdad que contento también. Es diferente, ¿no?, que pases por equipos en medio, ¿no?, a que sea... Sí, no es del Jaén al Linares, directo, no es lo mismo, ¿no? Sí, sí, pienso que es diferente, pero al final he estado en otro equipo. Estuve en Granada, estuve en Eibar, estuve en Huétor Vega, en Mancha Real, y pasa por diferentes equipos y este año tuve la llamada de Linares y la verdad que firmé y contento también de haberlo hecho. ¿Y tus amigos de aquí de Jaén te dijeron, pero tío, no hay equipo? Sí, tengo algunos amigos que son muchos del Jaén y es verdad que te dicen eso, pero tienen que entender también, al final el equipo que te llama y el equipo que tú estás, te debe al equipo en el que juegas y tienen que entenderlo. Es verdad que hay muchos que son del Jaén y no lo entienden, pero bueno. No. Al final tú te debes a tu trabajo, sí, y además estando cerca de casa, que esas cosas influyen mucho. A pesar de ser tan joven, decía, cantera del Real Jaén, cantera del Granada, Eibar, tienes también una experiencia ya de varios sitios y de varias ciudades, ¿no? El salir también joven de casa. Y es verdad que está al final vivió, como tú dices, en varias ciudades, te hace madura un poco más rápido. Yo me considero también una persona madura y creo que te viene bien muchas veces salir de casa temprano, porque al final estás aquí en casa y no siempre estás con lo mismo, haces los mismos rituales y al salir de tu casa, de vivir con tus padres, eso aprendes muchas cosas y situaciones y experiencias que son bonitas también. Y el Linares, por ejemplo, que también tomé café con él, me decía eso, que se fue pronto a Madrid creo que fue de pequeño. Y me decía eso, que a él le vino muy bien irse tan joven porque maduró muchísimo, ¿no? Y le pasaron muchísimas cosas, las que estuvo muy solo y se tiraba días que no veía gente y lloraba y tal, pero eso le hizo madurar mucho, no solo como persona, sino también luego en el campo también. Eso te hace más fuerte. Sí, también en el campo, yo me considero como, vamos, un jugador dentro también del campo te hace lo que tú dices, te hace madurar. Al final, irte joven fuera de casa, vivir solo en una ciudad que tienes que conocer gente nueva, que no tiene nadie cercano, por así decirlo, y te hace madurar tanto como persona como jugador. Y yo es verdad que lo he notado. Yo también desde joven tengo una personalidad, tengo un carácter un poco fuerte y en el campo me considero un jugador maduro y con bastante carácter. Oye, ¿en el País Vasco qué tal? Cuéntame la experiencia, porque Granada todavía está aquí a un paso, pero allí las costumbres, la forma de ser, totalmente diferente. Sí, allí es un poco diferente, sobre más por el tiempo también que hace allí. Claro, que en Eibar, es un poco más triste, por así decirlo. La vida allí es así, pero bueno, cada uno tiene sus costumbres, hay diferentes costumbres, diferentes personalidades también, pero bueno, también estuve a gusto y conocí gente estupenda allí en el País Vasco, los que tengo muchos amigos de allí. Y además el club
es un auténtico ejemplo, ¿no? Lo ponen todos los equipos como ejemplo de lo que hay que hacer. De, sí. Y imagino que la cantera también estará bien, bien trabajada, ¿no? Sí, bien cuidada, ¿no? La IBA es un club humilde, pero que es muy trabajador también. Mm. Y se nota, cada año va mejorando mucho en instalaciones, en equipo, en cantera y demás, cada año, porque se lo toman muy en serio y trabajan muy bien. Y yo allí estuve súper a gusto, vamos, el tiempo que estuve con... Tengo una gran relación tanto con entrenadores como con, uh-huh, con futbolistas de allí. Y estuve con el juvenil, el División de Honor, y también estuve con su filial, el Club Deportivo Vitoria. Y vamos, contento, otra experiencia más, como he dicho antes. ¿Y de allí te va a Huétor? De allí paso antes por el grupo 18 en Madridejo, estuve también. Madridejo. En Toledo. ¿Y cómo te surge esa opción? Sí, ¿tienes representante? Sí, tengo representante. José se llama, de Murcia, además ha estado también con Sergio, uh-huh, en alguna ocasión. Y surge, bueno, en ese verano el salto a senior, ya no sigo siendo juvenil, y surge esa posibilidad. Y bueno, la verdad que estuve también bastante cómodo allí, hicimos una buena temporada y había un gran equipo también y grandes jugadores. Oye, Andoni, y una pregunta, cuando tú das el paso a senior, cuando un futbolista da el paso a senior, ¿qué predomina? La oferta económica, que esté cerca de casa, que el proyecto sea bueno porque tú sabes que va a jugar y va a tener minutos, ¿qué es lo primero que se pone en la lista? Hombre, intenta siempre jugar lo máximo posible, como te he dicho antes, más siendo joven. Yo creo que un jugador joven siempre tiene que jugar y tiene que madurar en el campo. Pero bueno, también intenta estar cerca de casa. Yo tenía también opción para seguir allí en Eibar, pero al final no está la familia cerca, te sientes un poco solo. Y quiere estar un poco más cerca, y me salió esa opción y lo vi con buenos ojos. Además también jugué bastante allí y estuve cómodo. Y acertaste, pensaste, sí, que acertaste. Sí, sí, pienso que sí. ¿De Madridejos te vas? A Huétor. Ahora sí, a Huétor. A Huétor, sí. ¿Y por qué elige Huétor? Bueno, ya más cerquita todavía, ya en Granada, y bueno, me habían hablado muy bien de ese equipo. Estaba también Rizo, de entrenador, que me habían hablado, vamos, fenomenal de él, y la verdad que fue media temporada, pero que estuve a gustísimo, y hice también muy buen amigo allí, y la temporada salvamos al equipo y se dio bastante bien. Oye, Rizo, me parece, lo he escuchado algunas veces hablar, me parece un tío súper interesante, cómo habla de fútbol, cómo vive el fútbol, además tengo muchas ganas de tomar un café con él. ¿Cómo es? ¿Cómo entrenador? Cuéntame. La verdad que para mí, siendo sincero, ha sido el mejor entrenador que he tenido. Uh-huh. Vamos, lo que llevo jugando. Joder, al macho, fútbol. Con Juan no me lo estás poniendo bien. El mejor entrenador junto con Juan Arsenal, sí, te estás refiriendo, sí, ¿no? Sí, sí. Imagino. Es verdad que, hombre, con Rizo tengo muy buena relación y es un gran entrenador. Siempre tiene una metodología que es impresionante y prepara muchísimo los entrenamientos. Uh-huh. Tú, el futbolista, siempre llegábamos los lunes. Bueno, lo tuve en Huétor Vega y lo tuve luego en Mancha Real. Y tú llegas el lunes y tienes el microciclo preparado toda la semana, sabes los entrenamientos, cómo van a ser. ¿Es cierto que llamaba a Ibar el maestro? Sí, el maestro. Sí, ¿no? Sí, sí, me lo han comentado. Sí, sí. El maestro, y... o sea, que de la escuela de... Sí, es de su escuela, tienen parecida metodología, entienden el fútbol de la misma manera y, uh-huh, y son grandes entrenadores los dos. ¿Y los microciclos preparados? Sí, siempre llegas y tienes preparado todo el entrenamiento, los entrenamientos toda la semana. Tú, el jugador, ya sabe lo que va a hacer el viernes y está todo perfectamente estructurado y entiende el juego. Además, yo con él aprendí muchísimo de fútbol, tanto de conceptos como tácticos, técnicos, y vamos, como te digo, es de los mejores entrenadores. Un tío interesante, ¿no? Sí, sí, tengo muchas ganas de tomar café con él. Voy a la pregunta recurrente que siempre hago. Eso de los microciclos, de tal, de la preparación, eso está, la táctica, perfecto. Tú como futbolista, porcentaje de todo eso y de mano izquierda con manejar un grupo humano, ¿qué tiene que tener un entrenador? Hombre, es muy importante, la gestión de al final del vestuario es muy importante. Si tú quieres hacer cosas y hacerlo bien en un equipo, tienes que tener a todo el mundo. Porque yo es que a Zidane no lo veo haciendo microciclos y tal, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Sí, es verdad, sí, sí. Pero bueno, yo pienso que es, bueno, casi igual o más de importante. Al final, tener contento al jugador, tener contento a la plantilla, que todo el mundo de los jugadores quiera conseguir el objetivo, eso no es fácil. Al final, los jugadores que juegan menos, tienes que tratarlos y tienen pensamientos a lo mejor diferentes al once titular, que puede ser normal. Pero en eso es tarea ya del cuerpo técnico y sobre todo del míster, que tiene que hacer una buena gestión del vestuario para conseguir los objetivos. Uh-huh. Está en Huétor y
esta temporada, hace dos temporadas, y te va a Mancha Real, ¿no? Sí, voy a Mancha Real, firmo en Mancha Real, que firmó también Rizo, y por eso fue también un poco por lo que me decidí allí, pero tenía también oferta aquí del Real Jaén cuando firmé. Tú cada paso que daba iba acercándote a Jaén más, ¿no? Sí, cada paso cada iba pasito, un poco más cerca, sí. Iba cada vez más cerca. Pero sí, vi, lo vi con buenos ojos, todo el mundo habla bien de Mancha Real, tenía, conocía ya gente también, Albertillo, conocía, sabía algunos jugadores que iban ahí, como Oscar, Nando, y creí que iba a ser un buen proyecto. No hay problema de dinero, pagan. Exactamente, pagan siempre bien, van al día y no hay ningún tipo ni de dinero ni de ningún tipo de problema. Y al final me decidí a firmar allí y bueno, al final salió, no salió en el, a nivel personal, pues tuve la lesión y ya un poco se fastidió la temporada, pero a nivel de colectivo y humano creo que ha sido de los mejores vestuarios. ¿Cuánto tiempo estuviste lesionado? Lesionado 5 o 6 meses. ¿Toda la temporada? Sí. Joder, ¿toda la temporada? Porque prácticamente, empecé y a la jornada 5 o 6 tuve ya la mala suerte de la lesión. ¿Con esa edad crees que puede influir mucho en un futbolista? No físicamente, porque físicamente con 22 años te recuperas. Pero la proyección del futbolista puede influir mucho. Yo pienso que es un poco también mental. Al final yo, como he dicho antes, yo me considero un tío fuerte de cabeza y a mí no me ha afectado. Además, ahora, por ejemplo, me encuentro físicamente y jugando al fútbol me encuentro mucho mejor que antes de la lesión, porque conoces cosas nuevas. A partir de la lesión conoces ejercicios, te informa un poco de todo el tema del gimnasio. ¿Cómo fue la lesión? Mejor. ¿Cómo te lo hiciste? Contra el Marto, fue en casa, en Mancha Real. Un balón a la espalda y no fue una lesión, vamos, fue tonta la cosa, ¿sabes? Que no fue un balón a la espalda, iba yo cubriendo el balón para que la coja el portero y me pegaron un empujón por atrás y me desequilibré un poco y en el momento que apoyé ya no te... Ya estás mal. ¿Y crees que, y qué dices, que hay ejercicios que pueden prevenir toda esa... Sí, hay muchos ejercicios. Al final, si no tienes ninguna lesión de esta, es difícil que te enteres o que lo sepas, no te preocupes, pero una vez de que te lesiona y que al final una rehabilitación que tienes que hacerlo bastante bien para volver a estar como estaba y sí, hay muchos tipos de ejercicios de fuerza, de propiciación que tienes que hacer porque ya tu rodilla no es lo mismo que si no estuviese operada. Claro, es las dos. El lado positivo que puede tener todo esto es que cuando tú pasas una temporada en blanco por la lesión y tienes que estar todos los días con el fisio y trabajando, tal, pasa esta temporada en la que apenas estás jugando, mentalmente cuando tú juegas de titular en un equipo no te va a quitar nadie, o sea, tú mentalmente eres una roca, porque claro, cuando seas de titular de ahí no te aparta ya nadie. Sí, yo por eso mentalmente, como te digo, siempre, vamos, que he sido fuerte siempre y además el año pasado con la lesión de rodilla también uno se hace más fuerte sin querer, claro. y este año me encuentro muy bien físicamente y entrenando con lo que te digo, haciendo ejercicio aparte o algo complementario a lo que hacemos el Linares y me encuentro perfectamente. De Mancha Real ya sí te vas a Linares. De Mancha Real de Linares este año y ahora estamos a ver si conseguimos el objetivo. Y ahora a ver si convencemos a Juan de... Sí, a ver si jugamos y que un poco más y se puede conseguir el ascenso. Oye, Antonio, ¿uno de pequeño puede ser del Real Jaén y del Madrid o del Barcelona? Es complicado, pero bueno, al final siempre tiene un equipo, Madrid o Barça, siempre, todos los niños desde pequeños siempre tienen o del Madrid o del Barça, ahora últimamente con el Atleti también, pero... También se puede ser del Atleti. Sí, ¿no? Puede ser el Atleti, pero sí, puedes tener dos equipos. ¿Para dónde tiras tú? Yo soy más del Barça. ¿Del Barça? Sí. ¿Sí? Del Barça, me gusta cómo juega y el fútbol que hacen, la verdad que... Impresionante. Bueno, el otro día con el Liverpool jugó un pimiento. Bueno, pero al final 3-0 también. Bueno, ¿sabes? Me está hablando de juego, no me está hablando de resultados. Todo el mundo dice, no, el Liverpool jugó mejor, pero al final lo que vale es 3-0 y fíjate. Pero el Barcelona no es la bandera del juego. Ya, eso sí, es verdad. ¿Y esta noche cómo ves? ¿Lo va a ver esta noche? Esta noche lo veré ahora, en un rato. Sí. ¿Cómo ves la cosa? Yo creo que pasará, hombre. Es verdad que va a estar complicado. ¿No? La gente se piensa 3-0, pero allí va a haber ocasiones para que el Liverpool remonte, pero... Pero bueno, si salen bien y no les pasa como en Roma, espero que no... Muy complicado. Sin Salah, sin Firmino... Sí, pero bueno, hay un campo que es, con su gente ya es complicado que... No, aprietan, ¿eh? Por aprietan. Eso te digo, que es complicado que el Barça no se crea que va a pasar con la gorra, ¿sabes? Que al final tendrá que hacer un buen partido. Bueno, lo más normal es que pase. Sí, lo normal es eso, pero en el fútbol no se sabe nunca. Entonces, ¿del Barça? Del Barça, desde pequeño, del Barça. Me ha gustado siempre.
Y imagino que Guardiola, tendrás como imagínate, referente de juego, ¿no? Sí, la verdad que Guardiola, pues, para mí es el mejor entrenador que ha tenido el Barça y de cuando más he disfrutado viendo el fútbol del Barça ese año que estuvo él fue espectacular. Muchos dicen que la libreta de Guardiola era Messi, Xavi, Iniesta, esa era la libreta que tenía. Sí, tiene mira, favor, alguno más habría ahí también. Hombre, el mérito de Guardiola realmente es Busquets y Pedro, sí, que se lo inventó él de tercera división, sí, el resto sí estaba. Pero que para una idea de fútbol ayuda, por ejemplo, Saki, tenía Gulli, tenía Van Basten, sí, tenía Rijkaard, al final tiene que está tener raro, herramientas. Al final ¿no? tiene que tener gente que juegue bien, por mucho que el entrenador quiera, si tú no tienes futbolistas que se adapten a tu idea de claro juego, no va a salir bien. Ahí estaba Xavi, Busquets, que salió también. Y son gente, pero luego como yo digo, tenía que estar también ahí atrás Puyol defendiendo, que no es solo toque, hay gente que tiene que defender también. Puyol, Piqué, Dani Alves, sí, el Barcelona. Y además el mérito del Barcelona es que la hegemonía que tiene los últimos 30 años en España de juego y de título, sí, porque realmente es el equipo que más títulos de liga ha ganado en los últimos 30 años en España. La liga últimamente está ganando la mayoría de liga, uh-huh, y es verdad, eso se nota. Al final la estructura y los mismos jugadores se conocen, llevan prácticamente 6-7 años juntos y eso se nota. A la hora de jugar al fútbol lo notas que tienen, muchas veces saben dónde va a estar colocado uno el otro, entonces eso se nota a la hora de una temporada tras otra. Desde pequeño la escuela de sí, la aprenden, igual aprenden desde pequeño, saben, tienen los movimientos mecanizados, movimiento, como ya digo, claro, los números son los mismos, sí, y el que juega de 7 juega de 7, de 4, y cuando sube al primer equipo es lo mismo, sí, eso lo influye mismo mucho. Al final la escuela y la cantera es muy importante trabajarla, porque al final de aquí unos años son ellos los que van a estar en el primer equipo. Oye, ¿y el Real Jaén, cómo lo ves? Que ya ha sido. ¿Pensabais vosotros que llegaréis hasta el final peleando el primer puesto? Hombre, lo intentábamos, ¿sabes? No te voy a engañar. Yo intentaba llegar al primer puesto. Si no lo intenta al final no. Pero es verdad que estaba complicado. El Jaén lleva haciendo una temporada impresionante también y la semana, bueno, hasta la semana pasada que no. Uh-huh. Que no han sido campeones, hemos estado intentar ganar nuestros partidos, como yo siempre digo, y esperar a que fallara el Jaén, pero al final no ha sido así y ya está, desearle suerte al Jaén, a ver si. ¿Cómo lo ves en la fase de ascenso al Jaén? Hombre, un rival complicado, tiene una gran plantilla y yo creo que tiene bastantes opciones de subir. Es verdad que la gente puede pensar, ¿no? El Jaén ya ha subido, ¿no? Pero luego también hay primeros que te pueden tocar que es muy complicado, ¿sabes? Que luego va a estar cualquier eliminatoria, incluso nosotros nos tocará un cuarto, pero la eliminatoria en un playoff van a estar siempre tan reñidas, siempre están equiparadas. No hay tanta diferencia. No, al final es una eliminatoria, un partido, dos partidos, que ahí puede pasar cualquier cosa, cualquier despiste, un gol o algo se complica. Por eso hay que salir siempre concentrado y estar bien preparado. No, y saber que una eliminatoria, eso, cualquier tontería te marca ya. Sí, aquí prima más un poco los partidos, hacer un partido serio, más que intentar no cometer errores y esperar un poco a ver lo que pasa. Pero en dos partidos no te puedes jugar todo en la ida, siempre tienes que hacer un partido serio y en la vuelta decidir. Tanto Germán Crespo como Arsenal han dicho que en una fase de ascenso sus estilos son innegociables, es decir, que lo que vienen haciendo durante toda la temporada es lo que hacen. Luego realmente en la fase de ascenso a vosotros dicen, oye, vamos a tener más precaución, más cuidado con esto, más tal. ¿Es real eso o no? Hombre, intentas mantener el estilo. Lo que te ha llevado al final a quedarte primero o segundo es como has jugado durante toda la liga. No, tú no haces así, cambias tu estilo de juego. Pero es verdad que a lo mejor intentas cometer menos errores o estás más seguro atrás. No, no puedes cometer errores infantiles, por así decirlo, porque en un gol fuera de casa te meten o en casa y se te complica la eliminatoria, por eso hay que estar concentrado. Sí, el estilo de juego, pues sí, puedes tener el mismo, pero es verdad que tienes que tener un poco más seguridad defensiva y estar un poco más tranquilo. Oye, ¿dónde se ve el año que viene Andoni y cómo se ve? Pues no lo sé todavía, ahora mismo estoy concentrado en estos dos partidos de liga y en el playoff, pero no lo sé. Como te he dicho antes, tengo 22 años y el año que viene quiero jugar bastante más que este año y creo que estoy preparado para poder jugar más. Pero bueno, no lo sé, estoy concentrado ahora con el Linares y espero poder ascender con ellos. O sea que no te planteas el año que viene estar en Linares en segunda B o en tercera y tener los mismos minutos que este año, imagino. Hombre, que hablarás con Juan y le dirás, oye, que si la cosa sigue sí, así, mejor me voy. Tanto con Juan como con Miguel
y a ver también si lo que pasa. Yo es verdad que otro año como he estado este no puedo estar. El año que viene es mi último año sub-23 también y tengo que aprovechar y tener más minutos, porque al final jugado donde disfrutas en el campo, jugando, no por ir a entrenar a Linares, no, eso no sirve de nada. Oye, ¿y en el futuro Jaén qué? Bueno, pues nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Te gustaría de jugar en el Jaén algún día? Sí, yo soy de aquí y he estado aquí siempre, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Soy joven y no sé, como ahora mismo estoy concentrado. Tú ahora mismo lo que quieres es jugar, yo lo entiendo. Jugar, claro, tienes 22 años. Sí, exactamente. Y ahora pues intentar jugar lo máximo estos dos partidos que quedan, los dos partidos de liga y el playoff si puede ser, y ayudar en todo lo que pueda a Linares, a ascender de categoría. Y yo creo que se lo merecen también. Pues muy bien, Andoni, pues, oye, no has probado, está bueno, sí, el café, no lo has probado. Está rico. Van a pensar, pero sin azúcar te va a sentar mal, ¿eh? Van a pensar que os tengo aquí, a los invitados que os tengo. Azúcar no suelo echarle. ¿No le echas azúcar al café? Oye, casi nunca suelo echarle. ¿Sí? ¿Qué le echas? ¿Sacarina o nada? Sacarina, o muchas veces no le echo nada. Sí. Pues la gente joven, no moderno como soy, macho, sí. No echarle azúcar al café. No suelo. Bueno, Andoni, pues te agradezco mucho esta conversación. Sí, igualmente, hombre, encantado de estar a charlar un ratito contigo aquí. Haya estado a gusto y no te preocupes que yo hablo con Juan en cuanto salga, le echo el teléfono y le digo, esta situación la arreglo yo, tú no te preocupes. A ver cómo se da la cosa, sí. Muchas gracias. Bueno, encantado.